retard. Retard. Y muy buenas a todos, soy Camilo Piloto Real y el día de hoy estamos con el Airbus A319 de la antigua Livery de Avianca. El día de hoy vamos a realizar un vuelo corto, un vuelo de aproximadamente 30 minutos entre la ciudad de Bogotá y la ciudad de Medellín, el aeropuerto Río Negro. Así que acompáñame a probar este precioso Airbus A319 estrenándolo en el canal de la mano de Fénix, el desarrollador. Y aquí ya tenemos a todas las escaleras y todos listos para empezar a realizar el embarque. Así que sin más dilación, vamos dentro del cockpit a preparar la cabina. Y pues bueno, aquí ya estamos dentro del cockpit, así que pues vamos a ir preparando el avioncito del primer vuelo del día. Son las 6 de la mañana, hora local en el juego, en el simulador. Así que pues nada, vamos a ir preparando. Revisamos que los engine master estén en off, el ignition, el engine mode selector en normal, predictive wind shear off, UX radar off, landing gear down, both wipers en off. Venimos aquí, batería 1, ahí está, batería 2, listo, y external power. Y revisamos que las baterías hayan quedado por encima de 25.5. Ahora vamos a esperar a que los sistemas de la aeronave hagan sus propios testeos y seguimos con la preparación. Listo, y he iniciado el avión. Una vez encendido el avión, ya revisamos los RMPs, los paneles de radio están encendidos, perfecto. Seguimos por aquí ahora, hacemos el testeo del APU. Ahí está, perfecto. Y una vez hecho esto, pues el external power está puesto, así que no necesitamos tiros de APU. Los inerciales NAV1, NAV2 y NAV3. Status, y vamos a ver en cuánto tiempo, en 5 minutos se alinean los inerciales. Cockpit lights as required, y nos sentamos. Una vez sentados, pues vamos ahora al EFB, a nuestro precioso EFB. Madre mía, qué mal me está yendo FPS aquí ahora. Vamos a importar nuestro plan de vuelo. Salimos en 27 minutos, 26 minutos, mentira, voy a ponerlo, son las 12. Son las 12:34, voy a ponerlo a las 13. Voy a ponerlo a las 13:15. Ahí está, para tener un poquito más de tiempo. Entonces, ya tenemos plan de vuelo. Información del aeropuerto, de la temperatura en el aeropuerto de Bogotá es de 15 grados. Tenemos unos 60 a 12 nudos el viento, 10 de visibilidad. Las nubes están poquitas a 2300 y QNH de 1026. Y tenemos ya también para Río Negro, que Río Negro variables 2 nudos, 10 de visibilidad, pocas a 1500, 18, 13 y 1024, y nuestro alterno que es de vuelta a Bogotá, que es la actual. Así que perfecto, tenemos información a bordo de meteorología. Vamos ahora con, aquí lo tenemos, el plan de vuelo que también está a bordo. Revisamos también las cartas de navegación, las que vamos a usar, así que pedimos las de Simbrief y aquí ya las tenemos listas. Perfecto, ahí está. Entonces vámonos a Ground Services. Ground Services, abrimos puerta número 1, número 2. Ahí está, abrimos las puertas de cargo. Qué raro, no me aparece el avión, eso sí que es demasiado raro. No aparece nada. Ah, vale, ya está. El avión ya ha aparecido, vale, está un poco lento. Pero bueno, no pasa nada. Ok, voy a revisar aquí en el plan de vuelo si estos datos son iguales, así que pues tenemos un bloque de 4.4, ahí está, tenemos pasajeros 138 y cargo 2.1, ahí está, perfecto. Vamos a cargar el aircraft con el GSX, ahí está,
Perfecto, ya viene el. Ahí está, perfecto. Entonces ya vamos a empezar a cargar todo. Vale, gracias. Ya está viniendo el bus de pasajeros y te está viniendo el de combustible también. Revisaríamos ahora mismo el avión de la aeronave. Para eso tenemos que hacer aquí un ligero recall. Así que vamos aquí, recall. Y nos dice aquí en el upper ICAM que está normal todo. Así que perfecto. Una vez hecho esto, tenemos que revisar en data. Aircraft status, A319-100, CFM56. Y la database está actualizada. Nos vamos a ATSU y vamos a inicializar el flight init. Iniciamos el flight init. Ahí está, nos vamos a init. Fuel trunk is in position. Ok, thank you. Y vamos a Please darle. deload aircraft until the fuel truck arrives and ask to do it. Vale, muchas gracias. Le damos al init request y ya han empezado a cargar los pasajeros. Perfecto. Una vez hecho esto, revisado todo, el status está ok. Inup status AP1 más 2. Bueno, esto es normal. Al momento estamos cargando todo. Vamos a revisar aquí el oxígeno. Cockpit Oxygen 1800 PSI, perfecto. Seguimos a hidráulicos, hidráulicos cargados, perfecto. Y vamos a engines. En engines está súper bien el tema del aceite. Accumulator Press Check. Parking Brake is on. Perfecto. Ahí está. Nos vamos aquí ahora. Vamos a testear todo por aquí. Vamos a testear ahora el panel de los circuit breakers, que el panel de los circuit breakers ya lo he revisado antes para ganar tiempo y está todo all in, así que perfecto. Así que pues revisamos que los chocks y conos estén dentro, ring repair and check, y equipo de emergencia está a bordo, así que podemos ir, nuestro primer oficial puede hacer el walkaround, mientras la gente está subiendo, inicializaríamos con el flujo de before cockpit, perdón, cockpit preparation. Así que empezamos con todo, nos vamos aquí arriba, Oxygen Crew Supply on, Ground Control on. Ahí está, hacemos el CVR test del Cockpit Voice Recorder. Ahí está, perfecto, seguimos. Evacuation, Cap Time, Air Smooth Navigation. Luces de navegación, ahí están puestas. Luces de emergencia armadas, no smoking en auto, seatbelts queda en off porque estamos recargando combustible. Cabin Press queda en auto, pero Window Heating en auto. Anti-ice off. Aquí seleccionamos el pack flow y que todo esté en auto, perfecto. El pack flow va a estar en normal hoy. Hacemos la parte eléctrica, revisemos las baterías por encima de 25.5 y nos vamos a ELEC. Ahí está, 0 amperios. Vamos a hacer el reset. Ahí está, 28.6 por encima de 25.5 aún. Y por debajo de 60 amperios en menos de 10 segundos. Perfecto. Más de combustible en on. Ahí está. Hacemos testeos de motores, de fuegos de motor. Hacemos el 1. Perfecto. Y hacemos el 2. Aquí también tenemos que revisar cositas abajo y eso también. Ahí está. Perfecto. Seguimos por aquí. Cargo Smoke Detector Test. Perfecto. Ahí está, no tenemos nada por aquí. Cargo Heat tampoco. Vamos a subir un poco la temperatura del cargo Heat. RMP de backup está set. Y nos vamos por aquí. All Lights Extinguished, que este es el panel de mantenimiento. Perfecto. Venimos aquí abajo. ISIS, ¿vale? Están no flags, perfecto. El tema del reloj: 12:42, 12:42 con el Lower ICAM, perfecto. Seguimos por aquí abajo. ACPs sets, está todo set. Radares están en off. Ahí está. Seguimos por aquí. Cockpit doors normal. Switching normal. Thrust idle. Engine masters off. Engine mode selector normal.
Parking Brake On y Manual Gear Extension Stowed. Seguimos por aquí, ATC en auto, ACP Set. Y ahora configuraríamos el MCDU y pediríamos la IFR Clearance. Como no estamos conectados a ninguna red, vamos a ir haciendo la preparación del MCDU. Entonces, nos vamos a Data, Aircraft Status, A319-100, CFM56, Database actualizada. Nos vamos a Init, borramos esto, GPS Primary, eso es que ya han alineado los inerciales. Tenemos Flight Number, Avianca 2824. Ahí está. Cost Index para el día de hoy va a ser de 6. Y vamos a volar a 240. Ahí está. Vamos a hacer un wind. Request wind. Ahora vendrá toda la información del viento. Perfecto. Return. Tropo está a 52.700. Iron temperature es de 15. Listo. Perfecto. Nos vamos a Flight Plan, El Dorado, Departure, autorizado, pista 414 derecha, vía Ambalema 3, Lip 3 Alfa, perdón, Ambalema 3 Alfa, aquí lo tenemos, insertamos, vale, y ahora, como ya alineamos los inerciales, vamos a ir revisando que esté todo correcto. Entonces, revisamos que esté todo correcto, llegamos hasta NIRSO, perfecto. Y en Río Negro vamos a seleccionar la llegada. Llegada ILS Yankee por la 01, vía NIRSO 3 Charlie. Entonces vamos a NIRSO 3 Charlie. Aquí la tenemos, NIRSO 3 Charlie, vía OCMES. Ahí está. Insertamos. Epa, no se me ha querido insertar, ahora sí. Entonces revisamos de nuevo plan de vuelo, que no haya ninguna discontinuidad ni ninguna cosa rara. Y aquí la revisamos, NIRSO, OGMES, Hemley, hasta Río Negro, perfecto. Perfecto, una vez hecho esto, pues esto es en caso de go around, vamos a seleccionar, vale, la ruta de nuevo hasta Bogotá. Entonces, salimos de Río Negro, departure, por la 01 vía ISBAT 2 Bravo. Ahí está, ISBAT 2 Bravo. Insertamos y llegaríamos a Bogotá, Arrival, Yankee 14 izquierda, vamos a poner de una vez, vía ISBAT 4 Eco. Entonces buscamos aquí ISBAT 4 Eco, lo tenemos aquí, perfecto. Vía Ambes, insertamos y ya tenemos también la ruta de, en caso de retornar al alterno, que es Bogotá, que lo tenemos aquí, perfecto. Esto es en caso de go around, estamos yendo hacia atrás, recordar, este es el arco ERNAV, ISBAT, y aquí terminaría, perdón, empezaría nuestra ruta hasta Bogotá, perfecto. Retornamos aquí, vamos a ARC de nuevo, listo. Vamos ahora a Secondary Flight Plan. Vamos a Init, aquí vamos a poner nuestra EOSID, vamos a poner SKBO de nuevo, que es Bogotá. Perfecto, retornamos a Secondary Flight Plan, SKBO, salida 14 derecha. Habíamos dicho que íbamos a salir vía Ambalema 3 Alfa, retornamos y Bogotá, Arrival, otra vez por la 14 derecha, buscamos la Yankee de la 14 derecha, YLS Yankee 14 izquierda, YLS, bueno, pues la X-Ray mismo, vía Ambes, return. Y ahora revisamos aquí, vale, que lo que hayamos hecho, ahí está, ha sido literalmente un retorno, y si hemos retornado aquí, vamos a ver que aquí tenemos una discontinuidad. Aquí está. De Ambalema pasaríamos a Ambes directamente. Ahí está. Y sería como un huevo, perfecto. Super bien, llegaríamos a Ambalema y retornaríamos por Ambes a la 14. Perfecto. Eso es nuestra EOSID. Epa. Es que me está yendo muy mal el simulador últimamente, no sé por qué. Perfecto.
Ratnav para la salida. El borde Ambalema nos sirve. Y el borde Bogotá. Ahí está. Init B. Aircraft loaded, perfecto. Está cargada la aeronave, entonces podemos irnos aquí. A Atsu. A Ocemenu. Mensajes recibidos. Tenemos, este es el preliminar, no le vamos a hacer caso. Y este es el final. Así que a este es el que le vamos a hacer caso. Zero fuel weight de 55.0. Entonces ponemos 55.0. Y llevamos un max zero fuel weight de 29.6. Ahí está. Insertamos aquí. Fuel planning. Vamos a hacer un fuel planning, que el avión va a hacer todo lo suyo automáticamente. Ahí está. Necesitamos mínimo 3.9 y tenemos 4.4. Perfecto, sí tenemos 4.4. Entonces vamos a ponerle 4.4 en el block. Perfecto, para ahí nos da al alterno 34 minutos. Vale, mínimo destino fuel on board desde 2.2 y nos daría un extra de 0.5 de 15 minutos. Perfecto. Nos iríamos ahora a performance. Y en performance vamos a realizar nuestro takeoff data. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos aquí. Ahí está. Sincronizamos final load sheet. Sincronizamos UX leaf weather. Y lo calculamos. Entonces calculamos que la V1 va a ser 151 y VR 151, V2 155. Entonces esto lo vamos a poner aquí. 151. 151 rotación, 155 V2. Ok, transition altitude en 8000, tras reduction acceleration aquí en Bogotá es de 9200. 9200. Y el engine out acceleration de 9900. Ahí está, vamos a despegar con flaps 1. Takeoff trim va a ser de up 0.5. Up 0.5 y vamos a despegar con un flex takeoff temperature de 52. Entonces ponemos aquí 52. Listo, tenemos performance. Vamos a progress. Ok, GPS primary, accuracy high. Y vamos a poner aquí SKBO para tener punto de referencia. SKBO 1.4 derecha, que es por la cual vamos a despegar. Listo, perfecto. Ok, revisamos aquí el QNH, que no lo hemos... madre mía, qué mal me está yendo esto. Vamos aquí a My Flights, a Bogotá, METAR de Bogotá, era 1026, vamos a poner 1026 aquí. 1026 a un lado y 1026 al otro. Y 1026 en el radio altímetro. Ahí está, lo tenemos. Entonces, seguimos con la preparación. Both crew members seated. Constraints al lado, constraints al otro. 1026, 1026, flight director, flight director. Arc, arc. Ten. Ten. Madre mía, qué mal me está yendo este avión. VR1, VR2, VR1, VR2. Speed dash, hearing, vertical speed, altitude, inicial climb altitude, según la salida es 17000, después haremos el briefing. 17000, perfecto. Ok, ventanas están cerradas. Hacemos el testeo de las máscaras de oxígeno. Ahí está, perfecto. Ajustamos el brillo de las pantallas, que pues bueno, está perfectamente ajustado. Revisamos instrumentos, speed tape 0, climb nav blue, one flight director 2, 16000 on magenta. Vertical speed 0, 83000 feet, QNH 0, 1026, hearing 225, hearing 225 on navigation display, next point Colmo 140, 2.1 nautical miles, VOR 1 is selected, Ambalema auto, manual y VOR 2 Bogotá manual. Perfecto, lo mismo para el primer oficial.
Lo mismo para el primer oficial. Regresamos aquí abajo. Landing Elevation Cabia y vemos que está en auto. Y CAM Status. CAT 2 y NOP queda pendiente. Así que perfecto, vamos a realizar el briefing de salida. Así que para el Departure Briefing vamos a ir arrancando APU. Ahí está, esperamos 3 segundos. Arrancando APU, venimos aquí y vamos a preparar las cartas de salida. Entonces estamos en el dorado, Departure, Ambalema 3 Alpha, que lo tenemos. Ambalema 3 Alpha, la primera carta, perfecto. Entonces empezamos con el briefing. Así que para el día de hoy planeamos rodar vía Golf, Papa, November Kilo, al punto de espera Kilo 2 para la pista 1-4 derecha. Para el taxeo no tenemos ningún hotspot, tenemos el día de hoy la salida Ambalema 3 Alpha. ¿Qué dice la salida? Que vamos a despegar con rumbo de pista hacia los 9100 pies en Colmo. Posterior viraríamos hacia la derecha para interceptar el VOR de Soacha. Posterior el VOR de Soacha, viraríamos a la derecha, rumbo 298, hacia el VOR de Ambalema, que tenemos que estar por debajo de unos 6000 pies. Entonces ponemos unos 6000 pies y ahora sí se nos pone unos 6000 pies en blue. Perfecto. Posterior según ruta plan. Tenemos un constraint, máximo 230 nudos y por encima de 12000 pies en Soacha. Máximo 185 nudos el primer viraje hasta completarlo. Y en Ambalema tenemos que estar por debajo de 16000 pies, a menos de que nos autorice el controlador de seguir ascendiendo. Fish Declared Altitude va a ser unos 6000 pies. El MSA para nuestra salida va a ser de 13100 pies. En la salida va a ser de 15100. Y al momento calculamos un extra fuel de 0.5, que da para 15 minutos. Lo había dicho, no planeamos ningún hotspot para el rodaje. El stop margin, tenemos toda la pista disponible, que son 3800 metros. El EOSID para el día de hoy pues va a ser aquí en Secondary Flight Plan, lo tenemos. Va a ser despegar de la pista vía Ambalema 3 Alpha. En caso de alguna falla de motor, vamos a Ambalema. Y directos, posterior a Ambalema, viraríamos derecha rumbo Ambes para realizar una aproximación ILS de nuevo a la pista 1-4 derecha. Ese va a ser nuestra EOSID. No tenemos ningún Special Operations y vamos a ir todo el rato con Standard Operations. Llegamos performance a este, a flight plan este, return. Perfecto, aquí vamos a flight plan, así que briefing de salida ha sido completado. APU on the line, APU bleed on, external power, check available, y ya podemos decirle al tierra que vaya desconectando todo, que ya nos vamos a ir a vuelo. Espérate que ahora esta tablet me está haciendo cositas. Desconectamos GPU, tóxico nos fuera también, por esta parte ya estamos listos. Perfecto, entonces ya tenemos la final load sheet. Vamos a ver el combustible aquí en fuel. Ok, de fuel tenemos 4.480 y están balanced, perfecto. Así que tenemos el Final Takeoff Data Performance Compute, ya lo tenemos aquí metido también en el MCDU. Y Cockpit Preparation Checklist. Entonces nos vamos aquí. Cockpit Preparation Checklist, Gear Pins and Covers Removed, Fuel Quantity 4.480 kilogramos, seatbelts las había apagado porque estábamos haciendo refueling on. Seguimos por aquí, Adiro Snap, los revisamos aquí en Data, GPS Monitor, perdón, no eran Data, IRS Monitor, están en NAV, perfecto. Regresamos a Performance, IRS Snap y Barorev 1026 bot and set. Perfecto. Copy preparation checklist complete. Así que ahora iríamos a pedir pushback start clearance. Epa, ¿por qué se me está yendo? Vale, ya está. Entonces le decimos al GSX que estamos listos para
proceder con pushback and startup. Hello, Captain. We are ready for pushback. Perfecto, muchas gracias. Así que pues, autorizados a pushback, todas las puertas están cerradas, perfecto. Beacon on. Departure checks complete. Bypass being inserted. Perfecto, no tenemos nada afuera, no tenemos tampoco del aire acondicionado y no tenemos nada tampoco del GPU. Así que hacemos before start checklist. Before start checklist, parking brake pendiente está en on. Take off speed and thrust. V1 151, rotación 151, V2 155, flex takeoff temperature de 52 y bot, windows closed, bot and beacon on before start checklist completed. Vale, muchas gracias. Y ya pues nada, estaríamos listos para el pushback. Entonces del pushback vamos a seleccionar nose right, high left. Ahí está. Perfecto, entonces accumulator, pressure, perfecto, quitamos el parking brake, se va a cero, perfecto. Perfecto, tenemos el IPU lit, el IPU anti-ice fuera, ignition mode selector, engine mode selector ignition, no amber crosses, no green backgrounds, starting engine 2, check, starting engine 2. Ahí está, ese sonido ha sido el generador entrando. Y en nada nos aparecerá available, perfecto. 2364, súper bien, available. Starting engine 1. Starting engine 1, check. Ya hemos terminado pushback, así que ponemos parking brake y quedamos a la espera para la confirmación. Ahí está, suena mucho el motor, madre que bien suena desde aquí el motor. Ok, ha sonado ya el generador, ya ha entrado el motor y vamos a la espera de que nos aparezca available, no grid background, available. Perfecto, motor número 1 y número 2 encendido. Ya podemos decirle a la señora del GSX que confirm good engine start. We have a good engine start. Hacemos un check time de los motores, perfecto. Engine mode selector normal, perfecto. Spoilers armados, rudder trim 0, flaps 1 y rudder trim up 0.5. Up 0.5. Perfecto. Perfecto. Venimos aquí arriba. Engine APU bleed off. Anti-ice no se requiere. APU off. ICAM status. Normal. Perfecto. Y esperamos a nose wheel steering disconnect. Vale, perfecto. Muchas gracias. Vale, ahí está. After start checklist. Gracias. After start checklist. Antes no se requiere. ICAM status check. Pitch trim. Decimos el porcentaje que lo tenemos en 29%. Y engine mode selector normal. Perdón, pitch trim 29% y rudder trim normal. After start checklist completed. Perfecto. Ahora tenemos que llamar al taxi clearance. La chica del... Vale, ya se ha ido el pushback, ya nos ha enseñado el pin bypass, lo que no lo hemos visto, no pasa nada. Entonces vamos a empezar a rodar. Ponemos luces de taxi. Ahí está. Luces de taxi. Wink. Strobo en auto. Y nos podemos ir, soltamos frenos. Ahí está, frenos sueltos. Subimos un poco la potencia. Perfecto, chequeamos los frenos. No titilean, eso significa que están en el hidráulico que tiene que estar. No están los alternate brakes, están los normal brakes. Perfecto.
Así que vamos a hacer un flight control. Así que full up, full down, neutral, full left, full right, neutral, rudder check, full left, and full right, neutral. Flight control check, ahora hablaría el primer oficial, nosotros mientras vámonos. No hay cambios en la salida, así que confirmamos pista de salida 1-4 derecha. Así que perfecto, revisamos el plan de vuelo, que esté Ambalema 3 Alfa, que ya está lista. FCU 16.000 pies, no tenemos ningún cambio, Flight Director. Ahí está, Autobrake, luces están puestas, Autobrake máximo, Terrain on Navigation Display del primer oficial, perfecto. Seguimos por aquí. ATC set, engine mode selector normal, predictive wind shear on y UX radar en el mío. Takeoff config normal, queda pendiente cabin. Así que pues ya podemos irnos a la pista 1-4 derecha para la salida. Ok, ya estamos llegando a la altura de Kilo 2, que lo tenemos aquí a la izquierda. Madre mía, se me va sobre el avión. Así que pues nada, ya vamos a... Ahora mismo tendríamos que estar pidiendo autorización, o nos estarían diciendo que estaríamos autorizados a Line Up and Wait. Una vez estemos autorizados a Line Up and Wait, ponemos luces de takeoff, landing extendidas, estroboscópicas en on, vámonos aquí, transpondedor TI Array y PAX fuera. Ahí está, ahora avisaríamos, tripulación preparada para despegue. Ahí está, y nos meteríamos a la pista. Ok, runway verify, one for right, approach path de la pista está clear, clear left and clear right, perfecto. Line up checklist, take off runway verify, one for right, TCAS tier array, AMPAX 1 and 2 off, line up checklist completed. Estamos Kilo 2 y nos metemos. Habíamos sido autorizados a Line Up and Wait, así que eso vamos a hacer. Ahí está, pista 1-4 derecha. Frenamos aquí y ahora estaríamos autorizados a despegar. Entonces, take off, motores 50%, check time. Ahí está, thrust climb. Ahí está, soltamos frenos. Manual flex 52 SRS runway auto thrust loop set and check. Take off thrust set, check. Hundred knots, check. Ahí está, centro de pista. B1, rotate, vámonos. Positive climb, get up. Seguimos flight director. Ahí está, thrust climb. Climb, check. Ahí está la preciosa ciudad de Bogotá, Autopilot 1. Ahí está, pack on. Esperamos 10 segundos para encender el segundo pack. Y mirad qué bonito, muchachos. Guau. Qué salida tan bonita. Encendemos pack 2. Ahí está. Aquí tenemos la bella ciudad de Bogotá.
Listo, pies. Speed check, flap zero. Flap zero. Desarmamos speed brakes, flaps up. Engine ignition normal, landing gear up. Ahí está, quitamos las luces de take off y taxi. Strobe auto, wing off. Anti-ice no se requiere y el APU está apagado. Ok, seguimos con el ascenso mientras vemos la preciosa ciudad de Bogotá. Ok, señores, ya vamos a pasar los 18.000 pies como vemos aquí en el altímetro, así que con EH es estándar. Estándar, estándar, no se me ha puesto. Ahí está, ya está, estándar. Ahí está, tentados en procedures. Landing switch off, cough, seatbelts off. Venimos por aquí. Perfecto, vamos muy bien acorde con todo. Engine mode selector está en normal. Y nos vamos aquí. Vámonos a progress. Tenemos high accuracy. Vamos a secondary flight plan, copy active. Y vamos a RatNav y vamos a limpiar las radioayudas manuales y que se queden las automáticas. Nos vamos a progress. Nivel de crucero 240, óptimo 370 y máximo 388. Y high accuracy. Perfecto. 10,000 procedures complete after takeoff climb checklist. No tenemos after takeoff climb checklist, así que pues nada, seguimos con el ascenso hasta los 24.000 pies. Así que pues nada, voy a ir preparando todo lo del descenso y aproximación. Y nos vemos en aproximación, gente. Así que nos vemos en un ratillo. Bueno, señores, ya estamos a 240, pero hay que preparar el descenso ya. Así que tenemos cartas de aproximación a bordo, tenemos información del aeropuerto, de la meteorología a bordo, tenemos tipo de aproximación tras Mach Alt Cruise, tenemos tipo de aproximación y ILS Yankee 01, o sea, Landing Information, a bordo. Entonces vamos a Status, normal. Revisamos aquí entonces Landing Performance, que ya lo he hecho, me he tomado la libertad de hacerlo yo rapidito. Y lo tenemos perfecto, lo tenemos dentro de los parámetros. Entonces vamos a aterrizar con Flaps Full, Auto Break and Low y Cam Status Normal. Perfecto. Entonces vamos a poner el Destination Data. Aproximación ya la hemos seleccionado, que es NIRSO 3 Charlie a la pista 01. Vamos a NAVRAT. En NAVRAT podemos utilizar el VOR de Río Negro como frecuencia, así para tenerla de referencia. Ahí está. Vamos a Progress, tenemos High Accuracy, perfecto. Performance, vamos a rellenar aquí rapidito. El top of descent lo tenemos a 30 millas. QNH, perdón, QNH está a 1024. Format error, no he puesto el 1. 1024. Ahí está. La temperatura la tenemos a 18 grados. Y vientos variables a 2 nudos los ponemos en 0 para tenerlo más restrictivo el avión. Ok, la aproximación, los mínimos de aproximación van a ser de arrival, departure, no, era aquí, approach, perdón, ILS Yankee de la 01. Pues los mínimos de aproximación van a ser 7200 pies. 7200 pies en configuración full. Entonces tenemos velocidad de aproximación 129, velocidad de aterrizaje 124, next phase. Y vamos a poner aquí el de go around. Recordemos que el Río Negro está a 7000 pies, así que ponemos
7800. Aquí en Engine Out Acceleration 8500. Ahí está bien. Vamos a ponerlo igual de todas maneras. Ahí está. Del performance lo tenemos. Fuel prediction. Estimamos llegar con un extra time de 1.0 a 31 minutos. Perfecto. Y secondary prime copy active. Perfecto. Ahí está. Entonces vamos a realizar el briefing de aproximación. Voy a bajar esto aquí. Ahí está, estamos a 15 millas náuticas del descenso. Así que el día de hoy vamos a aproximar al aeropuerto Río Negro, pista 01 y LS Yankee 01. Tipo de aproximación Guide Localizer Glide Slope. La temperatura Río Negro ya la tenemos, los vientos están variables a 2 nudos y a 18 grados. Vamos a descender vía NILSO 3 Charlie. Que NILSO 3 Charlie lo tenemos aquí. Dios, de parto, quítate, vale, ya está. NILSO 3 Charlie. Aquí la tenemos, que básicamente vamos a volar sobre el punto NILSO por encima de 16.000 pies hasta el punto OGMES, que tenemos que estar entre 14.000 y 13.000 pies a 215 nudos máximo. Entonces, vamos a poner altitud inicial 113.000 pies para descenso 13.000 pies. Perfecto. Y posterior realizaremos la aproximación ILS Yankee a la pista 01. Estaríamos posterior en Hemley con 12.000 pies. Descenderíamos a 9.700 en Cugno, y en Cugno ya tendríamos que estar aproximando con la guía Glide Slope Localizer. En caso de Warround, salimos con rumbo de pista, 7.800 pies se ven coche, miramos a la derecha hacia el borde de Marinilla y esperamos, según publicado, ¿vale?, que tenemos que estar en Marinilla el ascenso hasta los 10.300 pies o por encima. Los mínimos son 7.700 pies, también cabe recalcar. Realizaremos un aterrizaje normal, 58.3 de peso, low auto brake, y estimamos abandonar por la taxiway. Vamos a revisar, estimamos abandonar por Eco Golfa plataforma. No prevemos hotspots, no tenemos pues amenazas, un poquito de terreno montañoso alrededor. Y empezamos el descenso. Ahí está. Speed descent. Check. Y posterior a nuestro gate asignado. Así que briefing de llegada completado. Ahora vamos a realizar la lista de chequeo, ¿vale? De aproximación. No, vamos a ver si tenemos una de. Nada, aproximación. Listo, pues ya hemos empezado el descenso. Vamos hacia Río Negro, que ya lo tenemos cerca. Así que pues nada, seguimos con la aproximación al aeropuerto de Río Negro. Casi se me olvida. Bueno, muchachos, seguimos aquí con la aproximación. Ya hemos pasado el 10,000 en Prosirius. Así que landing lights, landing system, avisamos a cabina que estamos listos para aterrizar y ya vamos, speed, check, y ya vamos a buscar el ILS de la pista, ¿no? Ya vamos esto descendiendo. Por el momento todo bien, ya está todo listo, hemos iniciado también ya la fase de aproximación y el avión requería un poquito de drag, así que le he dado un poquito de drag y ya ahí está el green dot. Así que pues bueno, tenemos approach checklist, baro ref, 1024, 1024 bot. Seatbelts on, minimum 7200 check, auto brake low y engine mode selector as required. Vamos a utilizarlo normal. Approach checklist complete. Ok, localizer and glide slope, approach mode. Ahí está. Glide slope, localizer star, cat 3 single. Ahí está, cat 3 dual, autopilot 1 plus 2. Glide slope, localizer capture. Perfecto. Seguimos con la aproximación. Al momento estamos 15 millas fuera de la pista, que se verá por ahí. Esto es, no os preocupéis, esto es un bug del aeropuerto. Así que por el momento voy a mantener la cabecita baja para que no se vea mucho lo feo.
Así que, pues bueno, seguimos aquí descendiendo, así que por debajo de 230, speed check, flaps 1. Ahí está. Creo que ya ha cargado, ¿no? Eso mientras carga. Ahí está, ponemos la altitud de Warown. Voy a poner 13.000 pies. Aunque es 10.300, pero por encima, 13.000 pies, voy a poner mejor. Voy a poner un poquito de speed brake. Bueno, estaba la speed brake fuera. Voy a dejarlo a la mitad. Ya estamos a 10 millas de la pista. Ahí está, ya baja, baja más lentamente. Lo que pasa es que tenemos vientos fuertes de cola. 10 nudos, 11 nudos, 10 nudos. Y vamos a seguir utilizando un poquito más de speed brake, porque si no, el avión nunca va a bajar la velocidad. Y la pista ya la tenemos aquí. Runway Insight. Ahí está. Voy a bajar el tren para incrementar el track. Landing Gear. Gear Down. Ahí está. Incrementamos un poquito más el track. Ahí está. Con el tren. Baja las luces de los cachos, Strophon y Wincon. Ahí está, perfecto. Speed check, flaps 2. Tenemos que prepararlo rápido porque ya estamos a 5 millas. Y seguimos ahí con un poquito de velo sobre velocidad por el viento de cola que teníamos. Ya está bajando un poquito más el viento de cola, así que súper bien. Ok. Después pasamos esta linecita amarilla. Flaps 3. Speed check, flaps 3. Armamos speed brake. Ahí está, speed brake, flaps, speed check, flaps full. Ahí está, gear down, luces seteadas, todo perfecto. Tripulación lista para aterrizaje, queda pendiente cabin. Así que perfecto, landing checklist. ICAM memo, queda pendiente el cabin ready. Stabilize mis approach latitude, share and check. Vamos a esperar a que baje un poquito más la velocidad. Voy a ver si puedo hacer aquí el cabin. Ahí está, auto brake low activado. Ahí está la pista. Vamos a ir ya manual. Autopilot disengage. I have controls. Cabin ready. Landing checklist complete. Landing inhibit. Cut 1. 500. Check. ¿Cómo da botes un poquito el avión ahí? Está dando unos botes raros, ¿eh? 100 above. Check. Minimum. Continue. Ahí vamos. 100, 50, 40, 30, 20, ahí está. Bien, todo habíamos dicho que está variable un poquito. Ahí está, tocamos. Speed brake deployed. Reverse green. Diesel. Madre mía, cómo nos ha sacado el viento, Está muy variable. Ahí está. 70 knots. Reverse off. Reverse fuera. Abandonamos por eco. Manual braking. Ahí está. Y bienvenidos a la ciudad de Río Negro. Madre mía, cómo nos ha sacado el viento al final, He tenido que meter pedal y todo. Ok, tiempo fuera. 28 minutos de vuelo. Es que este vuelo es cortísimo. Ahí está. Vamos abandonando. Perfecto. Landing lights fuera. Taxi, strobe fuera. Subimos flaps. Ahí está, desarmamos speed brakes. ¡Uy! Mira el avión lo que está haciendo. Mira el avión lo que está haciendo. Mira el avión lo que me ha hecho por pulsar el clic derecho. Ya vámonos por aquí.
Ya vamos por aquí. Eso me pasa por cambiar la cámara con clic derecho. Fallo del 20. Este fallo siempre jode. Bueno, sigamos. Radares, predictive wind shear apagado. Y apagado también el radar de terreno. El radar de terreno, X radar apagado, listo. Vamos a seguirnos por ahí, por suerte no nos hemos salido. Pero bueno, os comento un poquito lo que ha pasado. Landing system fuera, landing system fuera. Cuando alguien gira, vale, aquí, por ejemplo, estoy girando, taxiando, y pulso clic derecho, se queda enganchado, como habéis visto ahí. Pues básicamente me ha pasado eso. No me he dado cuenta y el avión ha dado tremendo revolcón. Pero bueno, por suerte no nos hemos salido y nos metemos por aquí a plataforma. Y problema solucionado. APU. Esperamos 3 segunditos. Listo. Ahí está. Y vamos para el gate. Ok, señores, llegamos aquí a la zona nacional. Vamos a aparcar en este mismo, en el número 4. Así que vamos frenando. Vamos frenando ahí un poquito. Ahí está. Y nos metemos aquí. Apagamos las luces de taxi para no cegar a la gente de tierra. Y ahí nos vamos metiendo poquito a poquito, lento, pero con muy buena letra. Ahí está. Vamos a dejarlo centrado. Perfecto, aquí en el stand número 4. Perfecto, lo mantenemos recto. Vamos a ver por fuera dónde lo tenemos que dejar. Lo tenemos que dejar en el primero. Así que vamos a ir frenando poquito a poquito. Ahí está, perfecto. Un poquito más adelante. Un poquito más adelante. Ahí está. Parking brake. Parking brake on. Perfecto. APU on the line. APU bleed. Apagamos las luces de wing también. Y engine master 2 fuera y 1 fuera. Apagamos motores. Perfecto. Apagamos motores y ya podemos poner el deboarding. O sea que ahora va a venir este de aquí. No, no va a venir. Voy a llamarlo yo. A ver, request deboarding. Ahí está, perfecto. Viene el jetway ahora sí. Con jetway conectándose podemos quitar beacon. Y ahora podemos quitar luces de cinturones de seguridad. Esperamos a que nos conecten el external power. Mientras tanto, bombas de combustible apagadas. Esperamos el external power. Si no, pues ya lo ponemos nosotros de aquí. Parking checklist, parking choke set, engines off, wing lights off y fuel pumps off. Parking checklist complete. Vamos a ver si ya está, no. Que nos pongan el GPU, la puerta ya está abierta. Forward and after cargo abiertos. External power on. Y podemos apagar el master switch del APU. Perfecto, reseteamos cronómetros, 28 minutos de duración. Y 44 minutos con el motor encendido. Se reinician los MCDUs, parking brake on y accumulator press, perfecto. Pues hasta aquí hemos terminado el vuelo. Así que bueno, señores, con esta preciosa vista de este avión nos despedimos hasta aquí. Pero le ajusto un poquito más la cámara y de paso saco un screenshot. A lo mejor es hasta la miniatura del canal, ya lo veremos. Así que pues nada, gente, espero que os haya gustado el vuelecito de hoy. Si es así, dale like y suscribíos para no perderos ningún más vuelo. Así que pues nada, me despido hasta aquí. Hasta luego.